Oremos. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos para que con tu eterna protección, pues por Jesucristo tu Hijo que contigo vive, por medio de su sangre, instituyó con su favor el misterio pascual, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Capítulo 52 en adelante. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en lo alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado. Su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vivimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros los tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado. Traspasó por nuestras rebeliones, trituraron por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hicieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores.
cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Se burlan de mí mis enemigos. Mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron el torrente Cedrón y entraron en un puerto que había cerca. Este lugar era conocido por Judas, el traidor, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Así que Judas, llevando consigo un destacamento de soldados romanos y los guardias puestos a su disposición por los sumos sacerdotes y los fariseos, se dirigió a aquel lugar. Iban armados y equipados con faroles de antorcha. Jesús, que sabía todo lo que iba a ocurrir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿A quién buscan? Ellos contestaron: A Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús: Yo soy. Judas, el traidor, estaba aquí con ellos. En cuanto les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? Volvieron a contestarle: A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: Ya les he dicho que soy yo. Por tanto, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que él mismo había dicho: No he perdido a ninguno de los que le dicen. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y envió con ella a un criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: Guarda tu espada. ¿Es que no debo beber este cáliz de amargura que el Padre me ha preparado? Los soldados romanos, con su comandante al frente y la guardia judía, arrestaron a Jesús y le ataron las manos. Acto seguido, lo condujeron a casa de Anás, el cual era suyo de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: Conviene que muera juntos un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró al mismo tiempo que Jesús en el patio interior de la casa del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, tuvo que darse fuera junto a la puerta, hasta que el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y consiguió que lo dejara entrar. Pero la portera preguntó a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó: No, no lo soy. Como hacía frío, los criados y la guardia habían preparado una fogata y estaban en torno a ella, calmándose. Pedro estaba también con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús declaró: Yo he hablado siempre en público. He enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos. No he enseñado nada clandestinamente. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído y ellos podrán informarte. Al oír esta respuesta, uno de los guardias que estaba junto a él le dio una bofetada diciéndole: ¿Cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote? Jesús le dijo: Si he hablado mal, demuéstrame en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió con las manos atadas a Caifás, el sumo sacerdote, mientras Simón Pedro estaba junto a la fogata, calentándose. Uno le preguntó: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo: No, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le insistió: ¿Cómo que no? Yo mismo te vi en el huerto con él. Pedro volvió a negarlo y en aquel momento cantó el gallo. Después condujeron a Jesús de la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era de madrugada. Los judíos no entraron en el palacio para no contraer impureza legal y poder celebrar así la cena de Pascua. Pilato, por su parte, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿De qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron: Si no fuera un criminal, no te lo habrías entregado. Pilato les dijo: Levántenselo y júzguenlo según la ley. Los judíos dijeron: Nosotros no estamos autorizados para condenar a muerte a nadie. Así se cumplió la palabra que había anunciado de qué forma iba a morir. Pilato
velar en su palacio, llamó a Jesús y le interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? ¿Son los de tu propia nación y los sumos sacerdotes los que te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Jesús le explicó: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores hubieran luchado para impedir que yo fuera entregado a los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo. Pilato insistió: ¿Entonces eres rey? Jesús le respondió: Soy rey, como tú dices, y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Todo el que pertenece a la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Y qué es la verdad? Después de decir esto, Pilato se detuvo y dijo a los judíos: Yo no encuentro delito alguno en este hombre, pero como ustedes tienen derecho a que les ponga en libertad un prisionero durante la fiesta de la Pascua, ¿quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Pero ellos seguían gritando: No, a ese no. Deja en libertad a Barrabás. Entonces Pilato ordenó que lo azotaran. Los soldados prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. También le colocaron sobre los hombros un manto rojo y se le acercaban a él diciendo: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió una vez más y les dijo: Miren, lo traigo de nuevo para que quede bien claro que yo no encuentro delito alguno en este hombre. Salió, pues, Jesús afuera. Llevaba sobre su cabeza la corona de espinas y sobre sus hombros el manto rojo. Pilato lo presentó con estas palabras: Este es el hombre. Los sumos sacerdotes y los guardias, al verlo, comenzaron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro delito alguno en él. Los judíos insistieron: Nosotros tenemos una ley y, según ella, debe morir porque se ha presentado a sí mismo como hijo de Dios. Al oír esto, Pilato sintió aún más miedo. Entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo: ¿Te niegas a contestarme? ¿Es que no sabes que yo tengo autoridad, tanto para dejarte en libertad como para ordenar que te crucifique? Jesús le respondió: No tendrías autoridad alguna sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. Desde ese momento, Pilato intentaba ponerlo en libertad, pero los judíos le gritaban: Si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador romano, porque cualquiera que tenga la pretensión de ser rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, mandó que sacaran fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar conocido con el nombre de Enlosado, que en la lengua de los judíos se llama Tapatá. Era la víspera de la fiesta de la Pascua, hace mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos comenzaron a gritar: Mátalo, crucifícalo. Pilato insistió: ¿Cómo voy a crucificar a su rey? Pero los sumos sacerdotes contestaron: Nuestro único rey es el emperador romano. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificara. Se hicieron pues cargo de Jesús, quien, llevando a hombros su propia cruz, salió a la ciudad hacia un lugar llamado La Calavera, que en la lengua de los judíos se dice Pueblo. Allí lo crucificaron junto con otros dos, uno a cada lado de Jesús. Pilato mandó escribir y poner sobre la cruz un letrero con esta inscripción: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, porque el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los sumos sacerdotes
No escribas el rey de los judíos, sino más bien este hombre ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito queda. Los soldados, después de crucificar a Jesús, se apropiaron de sus vestidos e hicieron con ellos cuatro partes, uno para cada uno. Dejaron aparte la túnica. Como era una túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de aquí abajo, los soldados llegaron a este acuerdo: es mejor que no la dividamos. Vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió este texto de la Escritura: dividieron entre ellos mis vestidos y mi túnica le echaron a suertes. Eso fue lo que hicieron los soldados junto a la cruz de Jesús. Estaba su madre, la hermana de su madre, María, la madre de Cleofás, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron la punta de una caña de una esponja empapada en el vinagre y se lo acercaron a la boca. Jesús probó al vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Como era el día de la preparación de la fiesta de Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara romper las piernas a los crucificados y que lo bajaran de la cruz. Fueron buenos soldados y rompieron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas, pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó del costado sangre y agua. Y el que vio estas cosas da testimonio de ellas y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: no le quebrará ningún hueso. La Escritura dice también en otro pasaje: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, nunca, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces él fue y tomó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, que en ninguna ocasión había oído hablar con Jesús durante la noche. Con unos 30 kilos de una mezcla de mirra y perfume, entre los dos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas de vino bien empapadas en la mezcla de tierra y perfume, según la costumbre judía de sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Allí fue depositado a Jesús, dado que el sepulcro estaba cerca y era la víspera de la fiesta de Pascua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
Solo como breve reflexión, el día de hoy, Viernes Santo, la Iglesia se mantiene en esta actitud de luto porque no solamente es recordar, sino que realmente vuelve a suceder. Quiero reflexionar algunas tres personajes del Evangelio que escuchamos el día de hoy. Por una parte, tenemos al personaje que es Pedro. Pedro, aquel personaje que había jurado que iba a seguir a Cristo, aquel que le había prometido que incluso daría su propia vida por el Salvador del mundo, cuando tenía que demostrarlo, se mantenía a cierta distancia de Jesús. Tan es así que dice la palabra que iba siguiendo el proceso de Jesús, pero de lejos. Y a veces suele pasar eso en nosotros, que externamente podemos decirnos discípulos de Cristo, pero que a la hora de la prueba somos como un Pedro, que nos mantenemos al margen de cuando viene la exigencia de la vida cristiana. La segunda figura es Pilato. Pilato, encontramos un hombre con buenas intenciones, un hombre que no tanto que fuera en sí mismo malo, pero Pilato tenía un problema muy serio, que Pilato no era capaz de poder tomar decisiones radicales en su vida y siempre se dejaba influenciar por los demás. Pilato es el tipo de cristiano que cuando viene el compromiso fuerte, abandona. No es el cristiano que mete las manos al fuego, sino que a la hora de meter las manos al fuego, huye. Ahí tienen a su rey. Pilato es el modelo de hombre que tiene la intención de conocer la verdad, pero no está dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad. Busca la verdad, pero no está dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad. Pilato tenía miedo, como ahorita veremos el tercer personaje, tenía miedo de la multitud, porque sabía que la multitud lo podía aprisionar. Pilato es el modelo de la persona que cuando tiene la posibilidad de hacer el bien, tiene miedo de demostrar la propia fe. Como mucha gente huye. En la vida práctica a veces así sucede. La persona en casa se persigna bien cuando va a comer. Pero cuando vamos afuera a comer, nada más, ¿ya oraste? Sí. ¿Cómo? No te vi. Espiritualmente. No se persigna porque da pena. Pilato es el modelo de la persona con convicciones frágiles. Que no es una persona que aunque pueda hacer el bien, aunque todo mundo se oponga, sigue haciendo el bien. Y el tercer personaje, José de Arimatea. Dice la palabra del Señor que José de Arimatea se acercó para pedir el cuerpo de Jesús. Era discípulo, fíjense. El Evangelio dice que era discípulo. Pero en la práctica, no era del todo un buen discípulo. Porque es fácil tener el título de discípulo. Es muy fácil. Dice la palabra, era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto, por miedo a los judíos.
Porque a la hora de la prueba, bien se cumple lo que dice el libro de Sirácides, capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Tres personajes diferentes, con buenas intenciones, pero que manifiestan tres modelos de personas que hoy en la actualidad parecieran ser tres tipos de cristianos diferentes. Un Pedro que habla mucho de Dios, pero a la hora de la práctica huye. Un Pilato que tiene buenas intenciones, pero es como aquel dicho de la abuelita: ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Es decir, va donde la gente lo sigue. No tiene convicciones personales. Y tercero, José de Arimatea es el modelo del cristiano que llamaremos un cristiano cobarde, que teme expresar su fe ante los demás porque tiene miedo de que los otros hablen de él. ¿Qué van a decir? Ay, ¿a poco tú eres católico? Ay. El día de hoy representa el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad, porque hoy, sin duda alguna, actualizamos la muerte de nuestro Señor. Él dio la vida por mí. Es el momento más histórico de la vida humana. El que es Dios se hace hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre, ha muerto. Y la expresión es fuerte: Dios ha muerto. Si solo hubiese muerto un simple ser humano llamado Jesús, no hubiese habido redención. No hubiese habido redención. Pero como es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, he ahí la razón por la que nosotros somos salvados. Viene la pregunta: ¿qué estoy haciendo yo para que la sangre de Cristo no corra en vano? Por eso nuestro Señor Jesucristo, al dar su vida por nosotros, nos recuerda que hemos sido salvados. Nos recuerda que tanto, como dice el Evangelio de Juan capítulo 15, tanto amó Dios al mundo que entregó su vida por nosotros. Hoy la iglesia en ninguna parte celebra la Santa Misa. Hoy la iglesia en ningún lugar celebra el santo sacrificio de la Eucaristía. Hoy nos vemos privados de la celebración eucarística. Pero más tarde, en un momento más, haremos un gesto profundo que será el de la adoración del misterio de la cruz. Pero dirá Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica: verdaderamente adoramos la cruz. Es el único día, dice Santo Tomás de Aquino, en el que nosotros, con el gesto de besar la cruz, adoramos a Cristo presente en esa cruz. Por eso, durante todo este día, de esta noche y todo el día de mañana, por antigua tradición, cuando se pasa junto a la cruz expuesta solemnemente, se hace genuflexión. Cuando la genuflexión con una rodilla solo se hace al Santísimo Sacramento, Viernes Santo hasta la vigilia, toda vez que se pasa frente a la cruz que se trae en procesión, se hará genuflexión. Porque hay una, la iglesia enseña que hay una presencia especial en la cruz material. Sin embargo, nosotros los cristianos católicos, más que adorar la cruz de madera en sentido estricto, adoramos a aquel que representa esta cruz, que es Cristo el Señor, el que da la vida por el ser humano. Unámonos pues como iglesia, y ojalá que el día de, en esta noche,
después de esta celebración de la palabra, esta liturgia de la palabra, podamos mantener ya una actitud de silencio y podamos mantenernos en vela hasta mañana, en una actitud de duelo, de luto. No es para hacer bulla. Los antiguos, las abuelitas, hacían cosas interesantes. Viernes Santo, el trido pascual no se trabajaba. Trido pascual no era que ir a la playa, no. Ojalá que ahora, a partir de hoy, en la noche, mañana, podamos tener una actitud quizás un poco de más de recogimiento, de reflexión. Pensemos, ¿qué pudo haber hecho Jesús por mí y no lo hizo? ¿Qué más pudo haber hecho y no lo hizo por mí? Guardemos un momento de silencio y adoremos a Cristo presente en el Santísimo Sacramento y que hoy se nos manifestará en esta Sagrada Cruz. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Señor. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena, para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solicito por la obra de tu amor para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Papa, el Papa Francisco, para que Dios, nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asiste y proteja para siempre su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quienes has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con tu ayuda, con la ayuda de tu gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor les conceda profesar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero de corazón
Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de las dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos y la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Thank you.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, veo que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, de esta con tu muerte en la vida del mundo, por la razón de tu cuerpo, tu sangre, todas mis culpas y de todo mal, enséñame, Señor, a cumplir tus mandamientos y jamás permitas que me separe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Corpus Christi. Amén. Corpus Christi. Amén. Permanece en mi amor.
para los que no pueden comulgar sacramentalmente y que nos siguen en esta transmisión, la comunión espiritual en voz alta. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora, de manera sacramental, ven al menos a mi corazón de manera espiritual. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriaga. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y a la hora de mi muerte, llámame. Manda, mira a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación de este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El día de mañana tendremos la Santa Eucaristía, haremos un cambio por cuestión de la situación que estamos viviendo del coronavirus y el toque de queda. Tendremos la Santa Misa de la Vigilia Pascual el día de mañana a las... ¿Nos quedamos? A las 7 de la noche, no a las 8 como estaba previsto. A las 7 de la noche, para que los que deseen acompañarnos en esta celebración eucarística a través de esta transmisión puedan hacerlo junto con sus familiares. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de la resurrección. Llegue a Él tu perdón, reciba el consuelo y crezca su fe, y se afiance en Él la salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Bueno, queridos hermanos, invitaros para el día de mañana podamos participar juntos de esta Santa Eucaristía, de la Vigilia Pascual, y si Dios nos presta vida, será a las 7 de la noche, ya no a las 8 como estaba previsto anteriormente. Unidos en la oración, un abrazo fuerte para todos sus familiares, y que en este, a partir de hoy y mañana durante el día podamos tomar una actitud de luto. Unidos en la oración, soy el Padre Manuel, pasen todos feliz noche y que Dios los acompañe.